Bienvenidos a nuestro resumen. Efectivos de la organización de Al-Qaeda hicieron estallar un centro de seguridad perteneciente al cinturón de seguridad leal al presidente Abdurrabbu Mansur Hadi en la costera ciudad de Shakra en Abyan, en el sur de Yemen. De acuerdo con información facilitada por un funcionario de seguridad, los efectivos de Al-Qaeda habían tomado el control de las ciudades de Lauder y Shakra. Asimismo, una fuente yemení informó que buques de guerra habían bombardeado los bastiones de Al-Qaeda en una zona montañosa en el sur de Yemen, mientras que el Jeff Davis, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, negó que se hayan producido los bombardeos. La Casa Blanca señaló por medio de un comunicado que la construcción de asentamientos de parte de Israel o su ampliación podría no ser beneficiosa para lograr la paz. El comunicado señaló que la existencia de los asentamientos no constituye un impedimento para la paz, pero la construcción de nuevos asentamientos o la ampliación de los ya existentes fuera de sus fronteras actuales podría no ayudar en la consecución de la paz, según el comunicado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha anunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que las sanciones impuestas contra Rusia se mantendrán hasta que ésta devuelva el control de la península de Crimea a Ucrania. Haley dijo que Washington quiere mejorar sus relaciones con Moscú, pero que la situación en el este de Ucrania exige que sus acciones sean condenadas. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, acusó a Ucrania de provocar la escalada con el fin de obtener dinero de la Unión Europea. Mientras tanto, el representante de Ucrania acusó a Rusia de introducir piezas de armamento militar pesado y enviar combatientes al este de Ucrania para participar en la lucha. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.